pasó, Arturo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Tú vas a comenzar el programa en el momento que elijas un maletín. Ese maletín que elijas un poquito va a ir trazando tu destino a lo largo del programa, por lo cual este momento, Arturo, es un momento muy, pero muy particular. Primero Dios, el maletín número 16 nos dé la mano. El primer maletín que vamos a eliminar, el maletín 4, Daniel. Maletín 4. María Antonieta. Para comenzar con buen pie, una cantidad chiquita sería ideal. Muéstreme ese maletín. Centavo. $20,000. Daniel, maletín número 6. Maletín 6. Sonia, por favor. Centavo, por favor. Ya. Muéstreme ese maletín. Centavo. Vamos. ¡Un centavo! Centavo se fue, ya no hay columna izquierda. Lo menos que usted se puede llevar son $3,000. Lo más que se puede llevar son $50,000. Señor banquero, tiene un mensaje para ti. Dígalo. Dice que te ofrece $11,000. $11,000 se ve muy bien. Pero creo que podemos seguir con uno más. No hay trato. No hay trato. Maletín 14. Maletín 14. Oneida. Importantísimo. Muéstreme ese maletín. Tres mil. Vamos, 3,000. $10,000. Manda decir el señor banquero que quiere comprar ese maletín número 16. Veamos cuánto dice. Y que para tal efecto te ofrece la cantidad de $14,000 por comprar ese maletín. Creo que ha sido el punto más difícil, Dani. ¿Sí? Para mí es el más difícil. De toda la noche que hemos jugado, que ha sido para recordarlo siempre, creo que es el punto más difícil. ¿Y tu decisión? Mi decisión, Daniel. ¡Sí hay trato! Por $14,000, Arturo Amaya vendió un maletín que tenía la cantidad de $25,000.